Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy, chicos, en el curso de geografía tenemos el tema correspondiente a la región Zuni. Para ello, espero que te encuentres muy bien en casa, te encuentres con todos tus materiales, tu lápiz, tu borrador, tu regla, tu cartuchera, tu mochila, tus témperas, tus crayoles, tus bloques, tu acuarela, tu goma, tu compás, todo lo que necesites para poder iniciar rápidamente lo que nos compete el día de hoy. Este va a ser un tema bastante corto, bastante simple, bastante conciso, pero no menos importante. Cada vez nos vamos acercando más hacia la cima. Hemos visto ya la región Chala, hemos visto efectivamente la región Yunga, hemos llegado hasta la Quechua, y hoy nos toca la región Han, la región Zuni o Jalca. La región Zuni o Jalca. Llegamos hasta ahí. Hasta ahí vamos a llegar. Hoy nos toca la región Zuni. Vamos a ir rapidísimo hasta Zuni. Primero, ¿dónde se encuentra o a qué distancia podemos encontrar la región Zuni? La región Zuni se encuentra ubicada entre los 3500 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. 3500 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa Zuni? Zuni deriva del quechua, es decir, es una palabra quechua, y significa altas cumbres. Las ciudades que abarca la región Zuni son, por ejemplo, Juliaca, Puno, la ciudad de Loroya y la ciudad de Huancavelica. Como vemos aquí, esta viene a ser la parte de la Oroya. En cuanto a Zuni, ¿cómo es el clima de la región Zuni? El clima de la región Zuni es templado, frío. Puede variar la temperatura entre los 7 grados y los 10 grados centígrados. 7 grados a 10 grados centígrados. ¿Qué más tenemos en cuanto al clima de Zuni? En cuanto al clima, dice que hay diferencia térmica entre el sol y la sombra, entre el día y la noche. Profe, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, tú puedes estar en un día muy caluroso, entonces tú estás en un ambiente donde te da el sol y vas a tener calor, a pesar que el ambiente esté frío. Porque los rayos solares van a llegar hasta ti y vas a sentir calor. Pero tú, entonces, para protegerte del calor, vas a ir hacia la sombra. Por ejemplo, te pones sobre cerca a una casa donde te dé la sombra. ¿Y qué va a pasar? Vas a sentir frío. ¿Por qué? Porque hay diferencia térmica. Cuando tú estás a la intemperie, los rayos solares te caen directamente y te va a dar mucho calor. Vas a sentir que te quemas. Pero cuando tú vas a la sombra, ya los rayos solares no te van a alcanzar, pero vas a sentir frío. ¿Por qué? Porque el propio clima es frío y templado frío, entre los 7 a 10 grados. Y de igual manera en la noche, como dije, en el día puede hacer calor por los rayos solares, pero en la noche hace mucho frío. Hace mucho frío. Entonces, ahí vemos la diferencia térmica entre lo que nos dice el sol y la sombra, y también entre el día y la noche. Por ejemplo, no, en el día tú puedes dejar tu cubeta, tu balde con agua y está normal, te puedes lavar la cara y todo. Entonces, lo dejas hasta el día siguiente, es decir, la cubeta de agua se queda toda la noche hasta el siguiente día, y tú vas en la mañanita a querer lavarte la cara. Pero, el agua ahora está semi congelada. ¿Por qué? Porque en el día
ha estado a temperatura ambiente y en la noche se ha congelado por la baja temperatura. Entonces vas a ver agua semi congelada. A eso nos referimos en la diferencia térmica. ¿Qué más? Que este clima, por poseer un aire, disculpa, un clima templado frío, y ya que aquí no hay mucha contaminación por la poca gente, por la poca población que habita estas zonas como Juliaca, Puno, El Oro y Huancavelica, se dice, según investigaciones, este es uno de los aires más limpios del Perú. ¿Qué más? El clima en la región Suni permite una gran visibilidad de estrellas en la noche. Es decir, por poseer también un aire limpio, por poseer nubes limpias, el cielo se ve reflejado, o el cielo lo puedes ver azulino. Es decir, no hay contaminación. Hay muy poquísima contaminación. Por ende, es que en la noche nosotros podemos ver las estrellas, podemos ver un cielo limpio, podemos ver un cielo claro, un cielo sin contaminación y por ende también las estrellas. ¿Qué más? A esta región llamada Suni se le conoce también como la región de las heladas. Como te dije, por la diferencia térmica entre el día y la noche. Entre el día y la noche. Ok, chicos, esta parte lo copiamos en el cuaderno, ¿sí? De forma ordenada, ya que esta es la parte 1 de Suni. Y a la próxima clase nos tocará ver la parte 2 de Suni. Entonces, chicos, es poquísimo. Repásalo, cópialo en tu cuaderno, repásalo y lo vamos a desarrollar en la tarde en la práctica. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Con eso estamos cerrando la sesión de hoy. Nos vemos en la tarde. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.